¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, como todos los sábados a la tarde. Aquí estamos por Canal 8 con Pasando Revista. En este caso, hoy es la secuencia, la segunda parte del programa que comenzamos el sábado pasado con la historia del ferrocarril en Santiago del Estero. Una historia, todas las historias de los ferrocarriles, sea donde sea, son apasionantes porque fueron tan importantes. 40.000 kilómetros de vías férreas tuvimos, de líneas férreas tuvimos en la Argentina. 40.000 kilómetros. Hoy, de terror. Hoy uno visita esos lugares, ve las construcciones, mira los galpones y se da cuenta que en medio de los escombros de lo que ha quedado, qué importante que ha sido el ferrocarril en nuestro país. Y entra a Santiago del Estero por una ciudad que se llama Frías, la ciudad natal de Rally Barrio Nuevo, ¿no es cierto?, entre tantos otros personajes, la ciudad de la amistad que le llaman. Precisamente comenzamos este primer bloque de Pasando Revista mostrando imágenes del tren en Frías y también el testimonio del doctor Luis Alén Lascano, historiador a quien visitamos en Santiago del Estero para que nos cuente la historia del tren en Santiago. ¡Aquí será! Tal vez gritó aquel día un topógrafo ingeniero ferroviario. Y fue el tiempo y el espacio aquel momento para que Frías quedara así fundado. Ahora es el tiempo ritual de la palabra donde estos versos pretenden convocarnos. ¡Frías! Aquí, ahora, este es mi pueblo, mi origen ancestral, mi ser de antaño. Quizás no tenga cuna ni abolengo, pero tengo un lugar para nombrarlo. Como el augusto blasón de mis mayores, es mi heredad la rima y es mi canto, el que puedo cantar en cualquier parte, como señal de identidad, de campo a campo. Soy de Frías, señores, es mi estandarte, mi amor por este humilde rincón de mi Santiago, y es mi orgullo el saberme parte de este pueblo como un punto cardinal, profundo y arraigado. Señores, yo soy de Frías, quiero cantarle a mi pueblo. Sonoras coplas de sangre, todas las que llevo adentro, con ritmo de chacarera que están golpeándome el pecho. Al territorio santiagueño podemos decir que se produce en 1875. Aquel ferrocarril que por ley de la nación construyó el Estado argentino en la presidencia de Sarmiento y que pretendía llegar desde Córdoba hasta Tucumán y después incluso prolongarse hasta Jujuy, aquel ferrocarril atravesó territorio santiagueño y en 1875 instaló la estación de Frías, que fue la población más importante de esa ruta, en la ruta de Córdoba a Tucumán, después de Recreo, en la provincia de Catamarca. Viene Frías en su importancia, donde se instalaron grandes talleres ferroviarios, talleres para la reparación de locomotoras, para el lavado de los trenes, para el descanso del personal. Fue muy importante entonces la llegada del ferrocarril Central Córdoba a la hoy ciudad de Frías en 1875, un año antes de que la extensión de la línea llegara hacia su punto final, que era Tucumán, que es donde fue inaugurada
línea ferroviaria del Central Córdoba por el presidente Nicolás Avellaneda el 31 de octubre de 1876. Pero ya sabemos entonces que en 1875 llega a Frías, primer punto importante del territorio santiagueño. Y que de allí, estamos hablando siempre de la marginación de la capital, Frías queda al oeste de la provincia, y de allí habría de surgir después el ramal, como un ramal secundario de esa ruta Córdoba-Tucumán, que va a llegar hasta la ciudad de Santiago del Estero. Este ramal surge de un proyecto del diputado nacional Absalón Rojas en 1880, por el cual establecía la construcción por parte del Estado, estamos hablando siempre de un ferrocarril de empresa nacional, el ramal de Frías en 162 kilómetros de extensión hacia Santiago del Estero. Bueno, qué impresionante, ¿no? Sabe el doctor Alain Lacano, sabe decirlo. Y bueno, y nos fuimos a Frías, ya le vamos a mostrar escena de nuestro viaje a Frías, al lugar por donde entra por primera vez el tren a Santiago del Estero. Pero aparte Santiago del Estero, vamos a volver a Frías, porque Santiago del Estero tiene una historia apasionante. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Santiago del Estero tuvo varios ingenios azucareros? ¿Sabía que tuvo varios ingenios azucareros? Bueno, después le voy a ir contando, pero presten atención a esto. A comienzos del siglo XIX, en Santiago del Estero existieron molinos harineros, ataonas a tracción animal, que aprovechaban la excelente cosecha agrícola de la zona del regadío del río Dulce. El trigo de Santiago del Estero se exportaba a Córdoba y a Tucumán en largas filas de carretas construidas también en esa provincia aprovechando los tupidos bosques. Esta incipiente industria servía sobre todo para sostener la economía de subsistencia. Pero en el último tercio del siglo XIX es importante destacar el fallido intento industrialista del francés Pedro Saint-Germain, que inaugura un gran ingenio azucarero en Santiago del Estero. Gran ingenio azucarero, y en el año 1879 le suceden una docena de ingenios azucareros en Santiago del Estero. Ya les sigo contando, la pausa y ya continuamos en Pasando Revista. Bueno, un saludo muy especial para Pepe y para Rubén Bolea, que siempre nos están recibiendo tan bien ahí en su atelier en la Avenida Salta. Van a prestar atención en este bloque al testimonio del actual jefe de estación de Frías. Yo pensaba que ya no pasaban más los trenes, porque se hizo una gran remodelación en Frías, se dejó muy linda la zona que antes era ocupada por el ferrocarril. Sin embargo, sigue funcionando porque pasan los trenes de carga por ahí. Además, hay un museo muy interesante aquí en la Ciudad de la Amistad y, naturalmente, tenemos que agradecer muy especialmente la hospitalidad. Nos hemos ido a la casa de la familia Figueroa, a Hugo Figueroa, a su esposa Gladys, nos han recibido y preste atención cómo nos recibe Frías. De una tierra abrazada por el sol, con gente que lleva en el alma una canción, con casas abiertas que te esperan con amor. Ahí está la tía Chichi, ahí está Marcelo Saleme, la verdad, bueno, también nos acompañó Cristian de la Porte, bueno, Juancito Saleme presidiendo la mesa y Hugo preparando un cabrito espectacular. Escuchen si no va con la música. Con cariño vino y pan, en mi tierra es la más grande bendición, dar la mano y creer en el amor. Así es la gente de Frías, ¿no? Así realmente se desvive. Había asadito también como porque el cabrito no iba a alcanzar. Muy bien, para Hugo, para Gladys, realmente. Un beso grande, muchas gracias. Ahí va llegando el momento cúlmine, va entrando en la primera tanda del cabrito. Voy a poner un poquito más de música. Cuando le
Ahí va, Jorge le pasa a Cristian, Cristian me lo pasa a mí y ahí va a quedar poco. La verdad que nos han tratado como los dioses porque hemos ido sábado y domingo. Así que la verdad que alteramos su ritmo de vida allá en Fría. Vamos a volver a contar más sobre la ciudad de Fría. Por mi tierra, donde quiera encontrar. Pañuelos. ¿Cuál ha sido el último tren de pasajero que pasó por aquí? Y bueno, fue allá por el 93 a 94, fue el último pasajero el que salió de Buenos Aires con destino a Jujuy. Ese nunca más retornó. ¿Ustedes sabían? No, no sabían. Es decir, sabíamos que era el último tren, pero más antes habían varias veces también amagado, digamos así, de que era el último tren, de que no circulaba más. Y bueno, pasó ese último tren, quizá fue un poco indiferente para la gente que pensaba que volvería, ¿no? Pero nunca más. ¿Y a Santiago? Y a Santiago, eso fue más antes, más o menos en el 91, que corrió el último tren a Santiago y también no corrió nunca más. Curiosamente, digamos, el tren aquí va primero a Loreto y recién entra a Santiago. Correcto, ahí en Loreto hacían cambio de personal, Frías a Loreto, de acá tomaba con el pasajero Choya, La Punta, La Prida y los desvíos intermedios, también que era el 55 y el 18, viajaba la gente, por supuesto, en ese tren. ¿Cada estación tenía su particularidad? Todas las estaciones tenían su particularidad y su alegría, porque el tren llegaba y llegaba la alegría, o quizá la tristeza para algunos que iba a despedir a algún familiar, pero en los pueblos chicos como Choya, La Punta, La Prida, Loreto mismo, muchísima gente iba al andén a la llegada del tren, mucha gente. ¿Qué particularidad tenía, por ejemplo, Choya? Choya tenía particularidad de que llegaban los porteños. Hacían combinación acá, venían del Retiro a Fría y Fría tomaba Choya. Y bueno, en Choya a veces, aunque no lo creas, lo recibían con guitarra, con bombo, con mucha alegría la gente ahí a los que llegaban de aquí de la zona. ¿La Prida? La Prida era característico por la gente que iba a la estación también a esperar a los pasajeros y aparte iban los vendedores de las cosas artesanías que hacían, empanadas, porque llegaba el tren prácticamente de noche a Loreto. Entonces, para que la gente pueda cenar, digamos, en el tren, ofrecían sus productos. ¿Y Loreto qué característica tenía como estación? Loreto tenía como característica de que tenía una zona de influencia muy grande. Se enteraban los familiares de que venía alguno de Buenos Aires, entonces era todo un movimiento de toda la zona, porque, como digo, era una zona de influencia muy grande. Y también ahí la espera era muy ansiada por todos los pobladores de Loreto. Bueno, y la estación, ahí estoy, ¿es el museo de la estación? Este es el museo de la estación. Estas cositas que puedes ver acá hemos rescatado porque después que no dejaron de circular los pasajeros, estando el gobierno de Bussi vigente, hizo llevar todas las cosas. ¿El gobierno de Bussi? El gobierno de Bussi pidió al Estado todos los elementos para el Expo Tucumán, ¿no? Y bueno, nosotros con un grupo de ferroviarios consideramos de que esto era algo nuestro, era la raíz misma de acá de la estación, y lo hemos conservado en una pieza hasta que han venido, han llevado gran parte del mobiliario, de telégrafo, de teléfono, pero hemos rescatado esto porque consideramos de que es propiedad nuestra, de los santiagueños, de los frienses que queremos el ferrocarril. Le aviso que lo que fue a Tucumán, vaya a saber dónde va a ir a parar, ¿no? Pero realmente lo vamos a tratar de ubicar, pero la verdad es que creemos que se ha perdido. Claro, una lástima. No más allá de que la Expo Tucumán era para que la gente también conozca lo que es los elementos que fueron el ferrocarril, ¿no? Pero por suerte hemos podido rescatar esto que ve acá y tratamos de mantenerlo, ¿no? Porque esto fue el día de los ferroviarios, lo hicimos nosotros a pulmón y bueno, de a poco va tomando forma y queremos ampliarlo más adelante. ¿Qué es lo más viejo que hay aquí?
Lo más viejo, el telégrafo, sin duda, porque fue el primer medio de comunicación que teníamos, no solo los ferrocarriles, ¿no? ¿Usted era telegrafista? Fui el último telegrafista que estuvo acá en Fría. ¿Cuántas historias, no? Y después, cuando ya nos veníamos de Frías, comenzó a aparecer gente enterada de que estábamos haciendo un programa sobre el ferrocarril y nos prometieron mandarnos material sobre la ciudad de Frías. Así que es muy probable que... pero material como el que mostramos en el programa anterior. O sea, material de 20, 30 años atrás, cómo ha cambiado la ciudad. Santiago del Estero, muchos se habrán sorprendido, tenía varios ingenios azucareros, más de 12 ingenios azucareros. Se trataba de capitales locales o cuyos titulares residían en Santiago, que importaron máquinas de Francia para moler la caña y producir la mejor azúcar del país. El ejemplo del francés Saint-Germain estimuló a los agricultores y la plantación de materia prima propia en la zona de riego del Río Dulce, capital de Santiago, Lavanda y Robles. Pero la alianza o telaraña trágica entre los capitales azucareros tucumanos, el ferrocarril inglés y posteriormente el francés, la forestal del Chaco y la banca Tornquins, que se unieron, entre otras cosas, para extraer y desarrollar la producción azucarera en Tucumán, terminó por arruinar la embrionaria industria azucarera santiagueña. La verdad que no, nos enteramos por este trabajo, ¿no? Vamos a la pausa, ya continuamos en Pasando Revista con la historia del ferrocarril en Santiago. Pasando revista entonces con la historia del tren en Santiago del Estero. Y bueno, hablando de Santiago del Estero, hay un lugar donde naturalmente la gente va todo el año, porque hay, digamos que, me dicen que la plaza hotelera más importante que tiene Tucumán, Terma de Riondo. Y en Terma de Riondo, uno de nuestros auspiciantes. Todos los días diviértase y gane en el casino más grande del norte argentino. Casinos del Sol, Termas de Riondo. Todos los juegos de mesa, tragamonedas y video póker, confitería y restaurante, Casinos del Sol, Termas de Riondo, el más grande del norte argentino. Bueno, muy bien, un saludo grande para la gente de Termas de Riondo. 86 años de vida tiene don Ramón Piguela, exferroviario. Con él conversamos a orillas de una vieja máquina, de una vieja locomotora, ahí precisamente en Frías, y nos decía lo siguiente. Tucumano de nacimiento, pero santiagueño por adopción, parece. Así es. Claro, ya estoy viviendo más en Santiago que en Tucumán. Yo en Tucumán me vine cuando yo tenía 22 años de edad. ¿Y ahora? Y ahora tengo 86. ¿Y manejó mucho tipo de máquina? De todas. Y trabajo máquina vapor, máquina diésel y coche motor. Todas esas cosas, pero hay que rendir examen antes de conducir esas unidades, ¿no? Ahora, yo conversando con otros maquinistas me decían que para ellos los momentos más difíciles eran cuando, por ejemplo, tenían que cruzar las salinas aquí en medio del calor. No, eso es menos. El calor sí, es cierto, ¿no? Yo ya llevando 20 años para ahí, 20 años, cruzando de noche, de día. Es jodido, ¿sabes por qué? Uno por los vientos y otro por los mosquitos. Era lo peor. Eso es lo más. Pero es sacrificada la vida del maquinita, ¿no? No, ahí sí. Más en la máquina de vapor. En cambio, en la máquina de diésel es más humana. La máquina diésel no, ya era abierta, si llovía con viento se mojaba igual y bueno. ¿Ha vivido en muchas partes? Y bueno, estuve en Ledesma, estuve en Mendoza. Oiga, ¿y las novias en las estaciones? No tenía. ¿Pero podía tener? Podía tener, pero no me ocupaba de eso.
No me deja hablar más carne. Porque vio que de sí, tanto... Sí, porque ustedes se quedan a dormir a veces en alguna estación. No, sí, nosotros vamos, por ejemplo, tenemos lugares para pernoctar, como se dice, casas que son de ferrocarril. La y mejor... En otras partes alquilábamos. Claro. Por ejemplo, en Tucumán nosotros alquilábamos casas. La mejor locomotora que le tocó manejar, ¿se acuerda? Y sí, bueno, la locomotora más benigna para nosotros eran las diésel. Sí, claro. Porque una que era más protegida, claro, tenía mejor visibilidad, uh-huh, en fin, tenía mejor velocidad, más seguridad para el personal. ¿Cuántas horas trabajaban? Bueno, nosotros en la línea, afuera, trabajamos en la jornada máxima era 9 horas. Uh-huh. Y aquí en el orden local, 8. Pero por ahí quedaban varados en medio del camino y eso se transformaba mucho más. Bueno, nos quedamos, por ejemplo, para haber cumplido la jornada máxima. Nos quedamos ahí, bueno, eso ya era culpa nuestra. El hecho de lo que ha pasado con el ferrocarril ahora, para usted ha sido un golpe muy duro. ¿Jamás imaginaron que el ferrocarril iba a dejar de funcionar? Para mí ha sido uno de los crímenes más grandes que ha hecho un presidente de la nación, hacer lo que ha hecho con el ferrocarril. Lo exterminó, porque el argumento que tenían ellos para hacer lo que han hecho y dejarlo el ferrocarril desmantelado era la que decía que perdían 2 millones de pesos por día y daba de déficit. Puede ser que sea cierto, pero 2 millones de pesos no es nada. Teniendo en cuenta que el ferrocarril, por ejemplo, el Belgrano, para poner ejemplo del que yo trabajo, el Belgrano es un ferrocarril muy grande y hacía mucho... Tenía mucho efecto sobre la comunidad, sobre el transporte. Gratis. Los militares no pagaban, los curas no pagaban, muchos no pagaban. Y muchos pueblos que vivían del paso del tren, ¿no? A montones. Ha dejado a la miseria un montón de pueblos. Bueno, y la verdad que se ha escrito tanto, se ha cantado tanto sobre el ferrocarril. Ariadna Chávez nos ha hecho llegar una poesía titulada Elegía, el último tren, y que comienza diciendo: ha partido el último tren sobre rieles de sueños paralelos. Monotonía y canto, chirriar de los vagones, despertando al bravío silente fantasma campesino. Qué hermoso. Muchas gracias para Ariadna Chávez. Pero vamos a presentar dos de las tantas estaciones que han muerto, que han desaparecido, que agonizan, que están con un estado realmente muy penoso en Santiago del Estero, como son Loreto y La Prida, pero le ponemos música. Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linjera al lado del embarcadero, ni una estiba con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas
paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas nos estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblinas. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta. Tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado llorando una vía muerta. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y son innumerables realmente los casos de estaciones donde el tren ha optado por, digamos, los que tendieron los rieles han optado por ir hacia el bosque dejando de lado villas importantes. Vamos a presentar un caso, por ejemplo, cuando uno va de Loreto hacia Santiago, el tren vino desde Frías, precisamente pasando por estas estaciones, vamos a presentar imágenes de una villa que quedó, digamos, fuera, a las orillas, de lo que era la circulación del tren. Porque, como le decía, el impacto del tren fue muy importante en Santiago del Estero. Esta es Villa La Punta. Villa La Punta se llama. La estación está allá atrás, por donde venimos nosotros, en este vehículo que nos facilitó Avis, ¿no es cierto? Un saludo grande para la gente de Avis. Bueno, ahí estamos entrando a esta villa. Le decía, el ferrocarril de Buenos Aires y Rosario llegó directamente a Tucumán, corazón del azúcar, aislando los viejos pueblos de Santiago del Estero y a la capital, la madre de ciudades. Entonces, como le venía contando, los ingenios azucareros santiagueños, peligrosos competidores de los tucumanos, del otro lado del Dulce, del trazado ferroviario inglés, no pudieron colocar su excelente producción, y el francés Saint-Germain, el más grande industrial de Santiago, tal como lo había nominado ese pueblo, se suicidó arrojándose al trapiche de su propio establecimiento. Fue el comienzo del fin de esta industria en Santiago que tantas expectativas había generado. Pero también, no solamente provocó esto, sino generó también que pueblos como este, Villa La Punta, aunque ustedes no lo crean, sobre lo que es esta apacible villa, había una hostería, había casino, para que ustedes tengan idea. Bueno, hoy hay una paz total, y de aquella época gloriosa de Villa La Punta solamente quedan estas viejas casas, algunas mantenidas más que otras, pero se nota así a lo lejos algunas construcciones importantes, no de un pueblo cualquiera, sino que indudablemente es el reflejo del esplendor que hubo en este lugar. Hoy algunos santiagueños van a pasar sus vacaciones en este lugar, pero económicamente, digamos, Villa La Punta no tiene prácticamente nada, o sea, no hemos observado ningún tipo de fábrica, muy poco movimiento. Es cierto, era un día domingo, pero de todas maneras, si bien es cierto, el esplendor está a la vista, la estación del ferrocarril no pasa cerca de aquí. Se han tendido los rieles en su momento más hacia el este, y usted sabe que la vida de un pueblo generalmente estaba influenciada en gran parte por el paso del tren. Bueno,
Este es uno de los casos, como le decía, de Villa La Punta, uno de los tantos pueblos. Lo mostramos la vez pasada, en el programa anterior lo mostramos a Silípica también, que también le pasó lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, un saludo muy especial para un matrimonio que está cumpliendo 26 años, para Alicia y Jorge Pulido, allá en Villa Carmela. Entonces, le enviamos un beso grande, 26 años de casado, 6 hijos y ella estudiando Derecho. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad, la felicitamos, él trabajando, los chicos también, un verdadero ejemplo. La pausa y ya continuamos en Pasando Revista por Canal 8. Continuamos en Pasando Revista con este programa especial del ferrocarril en Santiago, cuando entró por la ciudad de Frías, la ciudad de la amistad, de tal manera que conversamos con mucha gente que tuvo que ver con el ferrocarril. Imágenes hay muchísimas, pero los testimonios de vida son importantes y don Ángel Cejas, un ex ferroviario, nos contaba lo siguiente. ...45 años de ferroviario... ...ya jubilado, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo trabajó? Hasta el año 1994... Me imagino que en distintos puestos. Sí, sí, no, mi carrera ferroviaria ha sido, les diría que muy extensa, ¿no? Porque yo entré apenas cuando tenía 16 años de edad al ferrocarril. Entré en la provincia de Tucumán, en un lugar muy modesto, cerca de Tucumán, San Felipe. Era de la cuadrilla de Vía y Obra. Sí. Y bueno, luego cuando ya cumplí 18 años, ya mis tareas han pasado a ser de mayor esfuerzo. Me fui al norte, a zona de J.B. González, Roque Sáenz Peña, Metán, Rosario de la Frontera. Luego volví y me integré al servicio militar. Salí del servicio militar, me vine a La Cocha. De La Cocha me mandaron a Loreto, de Loreto vine a Frías, de Frías en el año 64 fui a Concepción, la provincia de Tucumán. Ahora, por eso suelen decir que los ferroviarios son como gitanos. Y sí, sí, la vida mía, sí, prácticamente así era. Sí, yo me fui solo a Concepción, estuve 12 años trabajando en Concepción. ¿Cuál ha sido el puesto más difícil, más duro que le toca al ferroviario? Para mí, el mejor puesto que tuve, ¿no? No tuve peores puestos, porque yo lo quería el ferrocarril, tuve mejores puestos. El mejor puesto para mí ha sido cuando era mecánico de telecomunicaciones. Luego me hice instructor, luego me hice inspector, después me jubilé como jefe de sección primera. Esa pieza que está allá a espalda suya, hay varios años de su vida ahí, ¿no? Sí, sí, muchos años. Ahí trabajé yo, les diría que trabajé casi 10 años también en ese lugar. Y el ferrocarril, no solamente para usted, para mucha gente, ha dejado un recuerdo imborrable y una gran tristeza ver cómo las instalaciones se han ido perdiendo, ¿no? Mire, el ferrocarril, para nosotros, hablando, dándole respuesta a la primera pregunta, el ferrocarril, para nosotros, es decir, para el ferroviario que lo sentía, el ferrocarril, ha sido una cosa muy linda. Yo ahí me integré, ahí me hice, ¿cómo le puedo decir yo? Un hombre íntegro, Terminé mi carrera como hombre también, ¿no? Porque hice mi familia, hice educar mis hijos. Bueno, no solamente hablamos con ex ferroviarios. ¿Qué pasa con la gente que en este momento está trabajando en el ferrocarril? Bueno, con dos maquinistas conversamos en su lugar de trabajo, ahí sobre la máquina, y nos decían lo siguiente. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que se le presentan a ustedes sobre las vías? Y bueno, la principal es el estado de la vía, que no es muy bueno. ¿Es verdad que la vaca echada es lo más peligroso? Sí, la verdad que nunca me tocó agarrar, pero dice que es muy peligroso. Claro, pero no lo corta el cuero. Claro, se hace una bolsa, dice, no lo corta y es capaz de la descarrila la máquina. ¿Y es verdad también que cuando hace muchísimo calor se deforman las vías? Sí, sí, sí. Ese problema tenemos siempre, más en la zona esta que es de alta temperatura, se dispara la vía. ¿Usted, la familia de usted, están acostumbrados a sus ausencias?
Y sí. ¿Cuántos hijos tiene? 2 hijas, mujer. Y bueno, ya prácticamente acostumbrado a que el padre permanezca afuera. Claro, tenemos un descanso de 40 horas y de ahí salimos nosotros. Estamos 2 o 3 días afuera, volvemos, estamos 2 días hasta que volvemos de vuelta al descanso. Bueno, ¿dónde vive usted? Acá en Fría, yo soy de Base Fría. ¿Su nombre? Mi nombre es Dardo César Palavecino. ¿Cuántos años de ferroviario? 30 años de ferroviario. ¿Siempre la máquina? Siempre la máquina, siempre, constantemente. ¿No le pasó nunca, supongo que no, pasó un 24, un 31 arriba de la máquina? Lo pasé varios años arriba de la máquina, el 31, el 24. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque, bueno, antes no se paraban los trenes en las fiestas estas. Ahora ya ha comenzado a parar, pero ya es normal para nosotros estar un 24, un 31 fuera de la casa, sin la familia. Ahora, ¿hay una máquina de trenes de carga o de pasajeros? Trenes de carga y trenes de pasajeros también anduve. ¿Cómo es un 31 de diciembre, un tren de pasajeros a las 12 de la noche? El tren sigue andando, no sigue se para. Sigue andando, no se para. Usted se puede saludar con su compañero nomás. Claro, saludamos con el compañero. Por ahí, bueno, si queremos, por ahí se puede dar la casualidad de que estamos en una estación y paramos y nos saludamos ahí. ¿Y nunca le pasó ver algo raro sobre las vías? ¿Algo así que le haya llamado la atención? Mire, yo anduve para allá por el norte, por la zona de Formosa, y ahí se veía como una luz mala que decía. La veíamos y cambiaba de color. Pero desaparecía. Y ya estábamos acostumbrados porque todo el mundo, un día me paré yo en la estación y le digo, mira la luz, allá viene una máquina. No, esa es la luz mala, nos dijeron, porque la gente ya allá la conoce. Es muy impresionante para un maquinita, o no sé si le tocó a usted que alguna persona se tire al tren. Bueno, yo no, gracias a Dios no he tenido ninguna clase de esos accidentes, pero los compañeros sí tuvieron, quedan con nerviosos, quedan traumatizados, bueno, pues, pero gracias a Dios no tuve la suerte de no tener esa clase de accidentes. ¿Su familia cómo está integrada? Está integrada por mi señora y 2 chicas, mujeres. ¿Y lo extrañan? Claro, porque constantemente estamos viajando nosotros, nos hablamos por teléfono, a mí ellos nos hablan por teléfono, pero lo tienen que extrañar, sábado y domingo, nosotros generalmente los sábados y domingos no nos encontramos acá. Bueno, vida sacrificada la de los ferroviarios, ¿no? La verdad que uno puede hacer muchísimos programas porque estamos hablando de la ciudad de Frías, estamos hablando del tendido Frías, Loreto, Santiago del Estero, pero por donde uno vaya, a lo largo y ancho del país va a encontrar testimonio. Los túneles de la Merced, seguramente muchos de ustedes lo conocerán, en una de esas lo rescatamos en algún momento, un testimonio de lo que fue la obra ferroviaria en Catamarca. En Catamarca, lo que fue el ferrocarril. Pero bueno, de todas maneras, vamos a la pausa comercial y luego el último bloque de Pasando Revista y el ferrocarril. Como siempre, muchas gracias a la gente de Cardón en San Martín 602 y en el shopping también de Yerba Buena, que nos viste todos los sábados. Espectacular realmente las prendas de vestir de Cardón, para mujeres también, y para criaturas también, aquí en San Martín 602 y en el shopping de Yerba Buena. El ferrocarril en Santiago del Estero, uno lee y dice, ¡qué bárbaro! 11 millones de hectáreas forestales de los mejores quebrachales del mundo, fueron devastados. Esto dio nacimiento a la mal llamada industria forestal que tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX. Una región totalmente desconocida, ignorada del territorio provincial, el Chaco santiagueño, lugar al que solo osaban ingresar los nativos y el mielero sería la elegida para que Santiago del Estero cumpliera un rol decisivo y muchas veces olvidado en la economía nacional. Ahí estaba el bosque sin fin, interminable, donde reinaba majestuoso el quebracho colorado, el príncipe de las especies cuya madera era inalterable a la acción del fuego y la humedad. Hablando del Chaco santiagueño,
En cualquier momento nos vamos a hacer una escapada a esa zona. ¿Saben por qué? Porque hay pueblos... ¿Vio esa famosa frase, no existe en el mapa? Bueno, hay pueblos que han desaparecido del mapa. Vamos a ir a buscar esos pueblos. ¿Cómo? Con mapas viejos y con GPS. Con mapas viejos y con GPS vamos a ir a los lugares, en cualquier momento lo presentamos, de los pueblos que desaparecieron del mapa, como se dice. Bueno, pero afortunadamente hay cosas que no desaparecen, como es las ganas de la gente por recordar su origen. En Frías hay un museo de la ciudad. Hemos conversado con el doctor Eduardo Gramajo, que es el presidente de la Asociación Amigos del Museo de Frías, y nos decía lo siguiente. Y trabajamos activamente desde hace casi 2 años. Primero, para volverlo al edificio a reciclar. No tenía nada, estaba caído totalmente. Lo dejamos nuevo. Y tenemos el orgullo de decir que en el poco tiempo, 1 año de vida que va a cumplir el museo ahora el 30 de septiembre, hemos realizado maravillas. ¿Cuesta mucho que la gente aporte las cosas que tiene en la casa? Sí, nos cuesta bastante porque muchos no quieren desprenderse, tienen un poco la mentalidad de pueblo, de decir, bueno, esto ha sido de mi abuelo, lo conservo, etc. Pero nosotros le estamos dando una vida distinta a los objetos que ellos nos dan. La gente que viene, visita, se vuelve de nuevo a verlos porque parece como si se quedara prendado de esta situación. Y no solamente un museo, sino también vemos que es un salón de exposición. Hacemos exposiciones, tenemos la suerte de que las escuelas sí nos colaboran. Y alguna gente que nos ha prestado, nos ha donado sus cuadros, como ser el pintor este que está en las fotos, los cuadros de Polo Corbalán se llama, es de acá de Fría, nos ha colaborado bastante. Acá la idea nace a través de mi hermana, que era directora del Museo de Santiago del Estero, el Museo Arqueológico. Ella puso sus granitos de arena, insistía hasta que vimos plasmado la idea a través del intendente, el señor Salín, quien nos ha colaborado activamente en esta reconstrucción del edificio. Algunas cosas han pertenecido al correo, como ser los muebles, todo lo que sea estructura. Y bueno, nos hemos dado vuelta bastante bien. Bueno, Dios quiera que sigan trabajando y que la gente siga colaborando, porque es importante el testimonio para el recuerdo y para la historia. Que queremos. Permanentemente hago campaña a través de la radio y me da sus frutos. Hay gente que se desprende de bienes muy preciados por ello, pero vamos a incrementarlo a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. La verdad, nos quedamos con muchísimo material que nos llegó después que nos volvimos de la ciudad de Frías, de la ciudad de la amistad, nos volvimos y nos hicieron llegar material muy lindo que va a dar motivo a un nuevo programa. Pero en este caso ya abocándonos a esta ciudad y vamos a visitar también algunas ciudades de Tucumán que tienen una historia que los mismos tucumanos sinceramente no la conocen. Vale la pena escarbar un poquito. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, si Dios quiere, a las 2 de la tarde, con Pasando Revista por Canal 8. Muchas gracias y hasta entonces.